Míralos. Nunca había escuchado una banda desde atrás. José Luis, ven por aquí, por favor. Director, jefe, alma mater de la banda de gaites Villa de Sixón. ¿Cuánto tiempo llevas en la banda? Bueno, la banda se fundó en el año 2000. Yo llevo desde el principio. Bueno, hay gente que lleva conmigo desde el primer día, pero bueno, otros se incorporaron hace unos años. Llevamos ya 17 años, creo que son. Fue a raíz de un compañero de clase, que él iba a clases de gaita aquí en Gijón, y fue un poco por probar, y aquello me enganchó tanto, me llamó tanto la atención, tendría 14 años, 13, 14 años aproximadamente, y bueno, a raíz de ahí pues ya empezamos a concursar, a moverte, a tocarse en solitario, y bueno, la idea de la banda, en aquel entonces las bandas estaban un poco, era el germen de las bandas que hoy conocemos, y había un número importante de gaiteros que tocábamos en banda, y pues fue a raíz de eso lo que me impulsó a crear este proyecto, ¿no? ¿Y el montaje de Spirum? El disco, me hablas del disco. El montaje y el espectáculo, bueno, y el disco. Y... Spirum fue una idea en la que, bueno, llevamos trabajando 2 años, ¿no? Todos estos años de viajes, de hacer amigos en Bretaña, en Portugal, pues nos ha llevado un poco a intentar plasmar todo eso en un trabajo discográfico, el primero de la banda. Y bueno, buscamos un leitmotiv muy de Gijón, muy nuestro. ¿Ver la ballena? Que fue la ballena. Aquella ballena que quedó varada ahí en el Piles en 1895, nosotros rememoramos un poco lo que pudo ser el viaje, ¿no? Por el Atlántico, sobre todo el viaje musical. Nací hay mucho tiempo en la costa asturiana. Un lugar donde les gaites canten a la mar dende los acantilados. Un ballena viajera y surqué les mares y océanos sintiéndose gaites per todo el mundo. Cuba, México, Bretaña, Galicia y mil parasies más. Pero por más sitios que viera, nunca me escaecí de Asturias. Ahora, al fin de la mi vida, vuelvo a casa para contaros el mío viaje. Bueno, nos trenamos en enero en el Teatro Jovellanos y para nosotros fue sorprendente porque, bueno, fue un éxito. ¿Estaba el teatro lleno? Rotundo, sí, a nivel mediático también y musical. Colaboraron con nosotros José Ángel Evia, por ejemplo, Marisa Valleroso, Cristian Silva, una sección de una vagad bretona. Bueno, fue un poquito. Cambarelli. Bueno, musicazos ya de tope, ¿no? Si los nombramos a todos estaríamos casi esta mañana, porque éramos 55 en el escenario, ¿no? La relación con Evia ya es una relación de hace 20 años, por lo menos nos conocíamos, de concursar en algún concurso de gaita juntos, éramos más o menos, él ya dirigía 3 bandas por los 90. Yo creo que fue un poco el precursor de las bandas de gaitas como las conocemos actualmente, ¿no? Y yo creo que todos tenemos mucho que agradecerle a José Ángel la labor que realizó en las bandas de gaitas, que todavía perdura a día de hoy. Y nosotros buscamos hacerle ese pequeño homenaje, ese pequeño guiño, a través de una de las piezas que bueno, a nosotros en banda nos gusta más tocar, que es el garrotín. Borja, ven. Aquel día Borja estuvo en Spirum, estaba cómodo. Fue el único día que no cogió el bombo. Sí, porque no, ¿qué tal? Bien. No cogió el bombo porque estaba de espalda. Yo decía, este improbe no lo está viendo. Bueno, hacía así de vez en cuando. ¿Cómo fue eso? Pues la verdad que... El montaje. ¿Qué te pareció? Muy trabajoso, pero al final muy placentero. Nosotros lo pasamos, yo creo que todos nos lo pasamos pipa aquel día. Y después está la gente joven, ¿eh? Lola, ven. Ven para acá. Qué seria, ¿eh? Lola, ¿cuántos años tienes? 10. ¿Por qué empezaste en la banda? Porque me gusta tocar el timbal, sí. ¿En casa había alguien que tocase algún instrumento? Sí, mi hermano Nacho, que toca la gaita. ¿Y no te animaste con la gaita? No. 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 Lola, vas a hacerme un favor, ¿vale? Sí. Déjame, por favor, unos mazos. A ver, ¿eso que hacéis con los mazos, cómo se llama? Se llaman floreos. Haz un floreo. ¿Es el más sencillo? Sí. ¿Y el más difícil? Para mí, por ejemplo, es este. Parece que llámenos unchacos. Colócamelos a ver. Mira,
Mira, te lo pones por el dedo meñique. ¿Meñique? Sí. Luego te lo pones por el otro dedo. Sí. Tengo la mano muy gorda. Bueno, digamos que así. Vale, y ahora haces con las dos mazas así, como que las impulsas para adelante. Algo así. Casi. Sí. Muy bien, da un beso. Muchas gracias, gente, muchas gracias. Borja, Lola, a tocar, José Luis, gracias. Esto a su dueña. Gracias.